Continuamos con más de Tonight, nuestro invitado, el señor Will Salgado, y hablamos de su infancia, de su juventud. En estos momentos estamos con esa etapa cuando él ingresa al ejército. Y bueno, llega el momento en el cual se llega Will Salgado a la guerra, comparte muchas experiencias. Tenchita, mire, quiero aprovechar. Ay, don Will, buenas noches. Tenchita, por favor, mire cómo pasan los años. ¿Se acuerda cuando yo iba en una carroza y usted estaba allá, ¿cómo se llama? Y enfrente del hotel estaba, sí. Sí, que claro, yo le tiraba rosas. Se le tiraba rosas. No, diga que tiró de verdad, porque usted andaba como una empresa para... La andaba patrocinando una empresa de Exo. ¿Qué le importa? Una vejiguita, ¿vale? No, así. No me habla así. Una vejiguita. Bueno, pues entonces estaban de fiesta. ¿Y cuál era? ¿Hubo un problema? No, lo que pasa es que no la tiraba dentro del envoltorio. Las iba tirando ya infladas. Es que acuérdese que en el reciclaje yo las recojo, las lavo y las vuelvo a usar. Ah, qué bárbara. ¿Y qué tiene? Vea si se pueden usar. Qué bárbara. Lavadas con lejilla. Vaya, Dios, saludos. Mire, don Will, yo le quería pedir permiso de una cosa. Sí. Fíjense que le quería tener una sorpresa. Lo voy a pintar. Me he hecho ahora dibujanta. Entonces yo lo voy a dibujar a usted. Mientras usted siga con su entrevista, tranquilo. Es un detalle de ella. Es un detalle de ella. Bueno, dibújeme. Pero no me vaya a hacer cachos. No. No me vaya a hacer cachos. Cacho no, un cacho sí. Unicornio tal vez. Unicornio. Qué bárbara. A ver con qué nos sale, Will. Bueno, estamos de Tenchi, hay pronóstico reservado. Sí, un personaje de la vida real, sí, pero bueno. Sí. Will, nos habíamos quedado pendientes con ese proceso de la guerra. Sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa etapa en la guerra? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que se le venga y que usted diga, híjole, esto sí fue duro, me salvé o me gustó? No sé, algo que quiera comentar. Bueno, me salvé de muchas. Porque estar en un batallón de reacción inmediata de fuerzas especiales, era duro eso. Prácticamente nosotros andábamos solo en contacto. Y más que mi especialidad lo ameritaba, prácticamente andar en constante contacto en combate, porque yo era francotirador. Entonces, yo me acuerdo que a veces mis compañeros, mi unidad, mi compañía, se quedaban de guardia. De guardia significa quedar cuidando el cuartel. Uh-huh. Y a mí y a otro que era de la ametralladora M60, que era muy bueno con la ametralladora, nunca nos dejaron ahí en el cuartel. O sea, mis compañeros se quedaban de centinelas un mes, uh-huh, porque era así, por turno, ¿verdad? Uh-huh. Un mes de guardia y yo siempre al monte. Entonces me acostumbré tanto a los combates que cuando no había combate me sentía aburrido, me hacía falta. Claro, uh-huh, falta de la acción, falta del trabajo duro. Prácticamente como crecí en eso, uh-huh, y depende cómo lo formen para que usted le haga falta o no le haga falta la acción. Abonando a lo que me estaba comentando, ¿cuánto tiempo pasaban? Por ejemplo, cuando salían a hacer sus rondas o salían a hacer algún servicio, ¿cuánto tiempo pasaba? ¿Cómo era la comida, güey? Yo he visto fotos. He visto fotos que era complicado eso. La comida era pésima porque comíamos en latas. Y como nosotros solo andábamos en áreas que no había población. ¿Cuándo se las acababa? ¿Cuándo se las acababa qué comían? Cuando se las acababa teníamos que comer monte o... Porque el problema, la ventaja es de que en las unidades hay soldados que son de diferentes comunidades. Hay muchos que son del campo, otros de las ciudades, otros, bueno, cada quien. Cada uno. Y de diferentes zonas del país. Cada uno sacaba, esto es bueno. Ajá, esto entonces lo otro. Cada quien a veces tenía su receta propia. Ajá. Me acuerdo que una vez teníamos ya día y medio de no comer, mandaba mucha hambre, pero mucha hambre. Y andábamos un compañero ahí que se inventó, que dijo que podíamos comer culebras. Entonces, me acuerdo yo que agarramos un par de culebras ahí, él las arregló, las peló, las puso a asar y les echaba limón con sal. Y yo fui el último que me animé en probar. Pero con y hambre. Yo no quería porque decía yo que culebra, ¿no? Entonces, pero está bien cocida, supongo. Pero al no aguantar el hambre, claro, me sumé y con hambre todo se siente bueno. Will, pasando a otra cosa, ¿qué le gusta hacer, Will? ¿Canta? ¿Cuenta chistes? ¿Le gusta bailar? ¿Es fiestero? ¿Lo veo preocupado? ¿Ah? Bueno, a mí me gusta bailar.
Cantar no, porque la garganta no me ayuda. ¿Pero sí. fiestero? No, pero no. me gusta más bailar pegado. Ah, vaya. Sí, es que ya vi. Ya vi. Ya vi. Ya vi. O sea, le gusta bailar. Sí. Merenguito, bachata. Sí, sí, también, también merenguito. Pero más pegadito. Una bachatilla. ¿Ah? No, bachatilla no, porque no le puedo hacer ese jaloncito. Vamos a ver si es cierto. Venga para acá, güey, por favor. No me va a decir que con usted. No, ¿cómo va a creer? No, para acá. Venga para acá, por favor. Pero acláreme. No, conmigo no. No, con usted no. Tampoco con la neta. No se preocupe. Voy a confiar en usted. Confía en su servidor. Confía en su servidor, que lo que queremos es que se sienta cómodo. Así le dijo mi papá a mi mamá que confiara en él y le dan cuatro licuotes. No. Bueno, Will, voy a llamar a Marisela para que lo acompañe, por favor. Marisela, bienvenida. ¿Cómo está Marisela linda? Marisela. Bueno, señoras y señores, Will Salgado, pues demostrándonos sus dotes a la hora del bailongo. Pista DJ, música. Eso, qué bárbaro, Will, qué bárbaro, Marisela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisela, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Marisela, qué bárbaro, cómo se mueve, Marisela. Bárbaro, Will, venga para acá, póngase cómodo de nuevo. Tremendo, pues, para el bailongo, pues. No, pues sí. Tremendo, es fiestero, pero dice que no fue fiestero. Pero cuando se da la oportunidad, se aprovecha para echar un buen bailongo. Más si es de choto. Más si es de choto. Pues sí. Está de choto. Bueno, hay algo también muy importante. El día de mañana, lunes 13, tengo entendido, y si me equivoco, usted me corrige. Sí. Will Salgado está de fiesta. Sí. Está de cumpleaños. ¿A qué edad va a cumplir, Will? 51. 51 años. Uh-huh. Siempre ha pasado bien sus cumpleaños. Siempre ha sido muy agasajado. ¿Es de los que le gusta que le celebren sus fiestas? Para serle sincero, como no es que me haga el niño sufrido, como mi familia éramos demasiado pobres, nunca se celebraron cumpleaños desde niño. Por la pobreza, que para mí un cumpleaños es como un día más. Un día más. Ajá. Mis hijos siempre tratan de celebrármelo, pero les digo yo, mire hijos, moderado, no quiero fiestas estilo Huicho Domínguez, ¿verdad? Así que ni como las que hacía, ni como las que hacía Don Huicho, el exiliado, uh-huh. sino que moderado, pues, y que solo esté la familia, pues, para que el gasto, porque no, siempre el gasto, ¿verdad? Y sobre todo con tantos hijos, la familia grande, los amigos. Lo que pasa es que la mayoría de mis hijos están en Estados Unidos. Ah, bueno. Pero ahora en Estados Unidos las reglas han cambiado. Antes los papás mandaban a los hijos para allá para que le mandaran pisto. Claro. Y a mí me toca mandar. Pero bueno, yo creo que uno dejaría de ser padre, güey. Lo que pasa es que yo tengo una nieta de 16 años. Ah, está bien. Aunque no lo crea, tengo una nieta de 16 años. 17 va a tener ya. Tengo ya como 10 nietos. Pero acá se lo vamos a celebrar, güey. ¿Ah? Hay que celebrar ese cumpleaños, por favor. ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños!
Muchas felicidades, Will, muchas felicidades. Muchas felicidades. De verdad que Dios me lo bendiga, que siga cumpliendo muchos años más. ¡Happy birthday tuyo! ¡Happy birthday tuyo! Don Will, mire, con mucha humildad, pero con mucho cariño, aquí le tenemos un pastelito para que usted lo pueda. Si quiere, se lo lleva a San Miguel o se lo partimos aquí para comerlo todo. ¡Ay, bello! Usted decide. Bueno, ahí mejor está. Aquí para que así comamos camarógrafos y editores y todo del pastel. Aquí se lo detengo, Muchísimas gracias. Por favor, Tenchita, ¿le cantamos? Sí, sí. Por favor, ¿cómo se dice? Happy birthday. Cántale usted, pues. Happy birthday tuyo, happy birthday tuyo. Happy birthday, no, Don Will. Yo creo happy que birthday, mejor se sigue dedicando a ser Tenchi. Pide un deseo, pide un deseo. Un deseo. Mi deseo es, y lo he pedido de todo corazón porque no quiero gastar en ADN, que el niño de la Tencha se parezca a mí. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, sí! En todo, porque ¿sabe qué? Usted es una persona que dice las cosas como tienen que ser y necesitamos más gente de ese tipo, que no mienta, sino que diga las cosas en la cara. ¡Eso es bello! Bueno, Tenchita nos ayuda ahí a repartir el pastel. Will, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí la Permítame que yo le tengo la el chuche que le hice. ¡Ah, es cierto! ¡El trabajo! Vaya, mire, don Will, yo no soy pintor. Yo favor, hago mis trabajos así. Por favor. Diferente, ¿va? Entonces, este es su retrato, miren. Ay, lo que pasa que es estilo de aquel viejo que tenía los bigotes, Dalí. Neoclásico. Dalí, que sería aquel despedazaba todo lo que hacía. Entonces, por ejemplo, aquí están sus ojos. Sí. Que mire, están viendo porque veían todo lo que era la ciudad y veía también todo lo de la gente de la ciudad. El ojo que todo lo ve. Así, su nariz, porque sea que siempre estuvo hueliendo si habían cosas buenas o cosas malas. Siempre ayudó, pues, ¿cómo se llama? A todas las iglesias, no importa la denominación. Pero esa cruz no significa que voy para el cementerio. No, todavía no, el Señor no lo permita. Ahí, ¿cómo se llama? Como usted fue, ¿cómo se llama? Inició bastante lo del carnaval, ahí van las bichas tirando dulces. Y su boca, que, ¿cómo se llama? Ayudó en la política, decía cosas bonitas a la gente y también le dio la mano a mucha gente. Exacto. ¿Lo viste? Bueno, no, si está lindo. Muchas gracias. Y este es el paracaídas. Ah, no, ese es su pelo. el pelo. Ok. Sí, pero usted diga que es el paracaídas. Vaya, ya gracias a Dios que se la dio. Pero todos los artistas firman con su nombre. Así sí, ya le voy a poner. A la salida del programa, pues me firma con su nombre. Porque si no, van a no creer que no fue Dalí el que hizo esto. Tenchi Dalí le voy a poner. Sí. Tenchi Dalí. Dalila. Will, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que para nosotros ha sido un placer. Esperamos que todos en sus casas hayan disfrutado esta plática, esta conversación con el señor Will Salgado. Hemos conocido un poco más acerca de su infancia, de su juventud, de su paso por el ejército y sobre todo también de ese hombre que pues desde muy temprana edad tuvo el sentido de salir adelante y triunfar y lo siga logrando como comerciante y también como persona. Muchísimas gracias, Will. Muchas gracias, solo agradecer a ustedes por la invitación, porque imagínense el regalo de cumpleaños más bonito que me han dado. Vamos a la hora. Mis 51 años. Y decirle pues a toda la gente de San Miguel que vamos a participar como precandidato y que primero Dios, si ganamos las primarias, pues vamos a ser su próximo alcalde nuevamente. Y también a mis hijos, que son un buen número, que a todos los quiero mucho. Hasta el que va a tener Tenchi, ya lo quiero. Mire, bien, lo voy a bautizar allá y usted va a poder votar por usted, ¿eh? Sí, claro. O que nazca ya. ¿Y cómo le vamos a poner de nombre? Sí, para un líder, hay que poner. Wilfred, mira, hagamos, poner para que Wilfred, hagamos una cosa, mezclemos los dos. Por si también... ¡Roberto Will! ¡Roberto Wilfredo! Porque no sé si Roberto pues también sí, haya tenido que ver en... Cuando uno anda así como en celo, pues cualquier cosita que le chispeye, sea que le pega. Este no vaya a ser que me chispeó por aquí. Bueno, acaban de nacer unos gemelos. Igual. Que uno es de un papá y el otro es de otro. Así no vaya a ser que el niño vaya a ser como Michael Jackson, ¿verdad? O sea, hasta la y de la cintura para abajo se parezca a mí, de la cintura para abajo. No, ¿qué va a ser? Bueno, aquí va todo cumpleaños, su bolsita para que lleven un recuerdito. Muchas gracias. Mira, gracias. Ahí están todos los detalles. Will, muchísimas gracias. Esperamos que haya disfrutado esta entrevista y sobre todo haber conversado con usted. Ha sido, de verdad, muy placentero. Señores, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Tonight. Today.